Mire, Elvira. Esto mismo buscaban los impresionistas. Un humilde rincón animado por un rayo de sol. Un desayuno sobre la hierba, tal vez. En Europa la gente pone la hora cuando pasa el tren. Payasos. La viuda de Manet cortó con tijeras varias pinturas para venderlas en pedazos, porque a la muerte del pintor se quedó en la miseria. De miseria nos vamos a morir todos en este país, porque después de la reforma agraria ya viene la reforma urbana. Ay, ¿qué le van a quitar los comunistas? Te oiga, se vive del gobierno. Del poder judicial, no se confunda. Me dijo que... ¿Qué le dijo? Dijo que me iba a mandar a estudiar a Valparaíso cuando cumpla 10. ¿De qué clase obrera me habla, por favor? ¿De Allende? ¿Ah? ¿De ese hombre Neruda? Que lo único que hacen es ir a tomarse el whisky a Moscú. ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva! Venceremos. Mire qué bonito. Para que el niño sea un artista de verdad, pues necesita cultura. Que conozca mundo. Hay que llevarlo al Museo de Bellas Artes para que vea pintura de verdad. ¿Te gusta eso? Mucho. No me mires con los ojos. Su mamá me va a matar si le pasa algo. ¿Qué es lo que quiere? Es quitarme a mi hijo. El niño no es un juguete suyo. ¡Póngase cartero, maricón! ¡Es mi hijo, está bien! ¿Mi mamá? Ya viene, no se preocupe, joven. Está arreglando el equipaje.